oreja de chancho. Voy a coger agüita, ok, que me falta agüita. Bueno, aquí voy a poner un pedazo de oreja de chancho porque quiero comer un pedacito de oreja. Bueno, aquí tengo unos rabitos de chancho, tengo dos que me fui al centro, como anduve por el mercado central, compré dos y los voy a picar. Hoy la receta de hoy es un chanchito un chanchito dulce. O sea, si tienen la salsa barbecue también le pueden agregar, pero también dulce con la barbecue queda excelente. Y entonces ahorita lo que voy a hacer es picar, ¿no? Los que no tengan esto, pues pueden decir allá donde venden que le den picando. Pero aquí, ¿sí ven? De uno. O sea, si pueden conseguirlo, consigan. Muy bueno. Si no le buscan, mire, ven exactamente por donde está la abertura del huesito de la columna, solo que hay que atinarle. Porque hasta que le busquemos el huesito, ¿dónde está? Bueno, ahí vamos picando. Hasta que terminemos de picar los dos rabitos. Y ahí le ponemos toda la salsa que ya les voy a enseñar. Que antes también salimos a comprar. Porque no tenía la salsita para hacer este chanchito dulce. Listo. Una vez que ya tenemos picadito el chancho, bueno, ustedes eligen el tamaño. Yo lo he cortado así porque son rabitos. Pueden usar cualquier parte del chancho para hacer esta receta. Yo porque, bueno, vi los rabitos en el centro y me gustaron. Bueno, los ponemos en una olla. Ya aquí, si ustedes desean, le pueden poner los aliñitos, un poquito de sal, salsa china, y si no, pues solamente le agregan agüita hasta que tape el chancho, porque como es rabito hay que ponerlo a que hierva un poquito para que se ablande, y después de que ya esté un poquito blando le agregamos las salsas, que es una receta sencilla, no es difícil, solo que a veces creemos que es complicada, pero ya vamos a ver y aprender todos juntos ahí. Y verán que les va a encantar esta receta. Bueno, aquí ya ha pasado unos 15 minutos, más o menos. De 15 a 20 minutos ya el chancho ya está un poco blando. Aquí le voy a poner azúcar morena. Si tienen panela en polvo, también le pueden agregar una o dos cucharadas, que ese es para darle el dulzor, ¿no? Bueno, aquí ya están las dos cucharadas. Depende también si les gusta bien dulce o semidulce. Eso ya depende de cada quien. Bueno, aquí ya, como ven, ya va cogiendo color. También aquí, para darle un poquito de color, se puede agregar salsa china o salsa inglesa. Solo es para el color. Pero yo le voy a poner una salsa que compré, que es salsa barbecue. Bueno, le voy a poner unas dos cucharadas, porque todo es también según el sabor. Ustedes miren, le van probando el sabor. Si ustedes quieren que salgan más saborcitos como ahumado, le ponen una cucharada más, porque esto aquí con la salsa que le va poniendo, que va hirviendo todo, se reduce un poquito, coge un espesor. ¿Por qué? No sé, pero coge un espesor. Listo, ahora le agregamos también esta nuevecita, también unas 2 a 3 cucharadas. Este también es para color y sabor. Ya. Igual aquí se le está poniendo cosas que no, dulce y todo eso, pero igual se le pone un poquito de sal.
punta. Y esto le mejora el sabor, porque igual también lleva sal. No es porque sea dulce, no lleva sal. Ya, y esto aquí dejamos hervir, le bajamos un poco la llama para que coja bien el sabor el chancho. Coge el sabor, lo tapamos y dentro de unos minutos de nuevo les muestro cómo va quedando nuestro chancho. Listo. Bueno, aquí como pueden ver, ya han reducido un poquito el juguito y pueden ver ustedes que coge un espesor. Y es por, yo creo que es por el dulcecito, el azúcar, ¿no? Porque se carameliza un poco. Entonces, eso es lo que le da el espesor, el sabor, ya lo probé, el sabor está muy rico. Bueno, aquí pueden ver esta receta, muy rica. Y también en otro video van a ver la receta con la cual pueden acompañar este rico chanchito con un arroz blanco. Bueno, ya depende de ustedes cómo les guste comérselo, ¿no? Pero aquí nosotros siempre el arrocito blanco. Bueno, ahí espero que les guste la receta y también después les estaré subiendo otro videito enseñándoles una rica receta que es con una vinagreta también un poquito dulce, pero rica. Yo sé que les va a encantar. Nos vemos en el próximo video, espero que lo disfruten. No olvides ponerme su like y de suscribirse a mi canal. Bendiciones, bye. Bueno, listo. Ahora vamos a servir. Ya tenemos aquí el arroz. Y aquí hice una ensaladita de tomate. Le puse tomate en cuadro, un limoncito, sal y oreganito. Eso le da un rico sabor. Al menos con las comidas agridulces le da un buen sabor. Ya después les voy a hacer otras recetas de ensaladas para que ustedes también lo hagan. Bueno, vamos a servir. Chanchito, bien, se ve muy rico. Está la salsita, ahí vamos a poner otro pedacito y lo acompañamos con la ensalada de tomatito. Espero que les guste este chanchito dulce. También lo pueden hacer con pollo y van a ver que va a estar muy delicioso. Háganlo, lo prueban y después me dicen qué tal les quedó. No olviden poner su like, suscribirse a mi canal y que disfruten el chanchito rico. Bendiciones, bye.